Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este webinar que se enmarca en un ciclo de conferencias denominado Diferentes Alternativas de Gestión del Recurso Hídrico para los Distintos Sistemas Productivos. Voy a proceder a darle la palabra a Laura Ramírez, jefe del Departamento de Transferencia del INTA, para que pues, se dirija a ustedes. Adelante, Laura. Gracias, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Este ciclo de conferencias, como mencionaba Katy, se enmarca dentro del proyecto Creación de Capacidades para la Adaptación al Cambio Climático en Sistemas Agropecuarios en Costa Rica. El objetivo es, precisamente, como bien lo dice el título, desarrollar esas capacidades, no solo en técnicos, sino también en productores, con la finalidad de que las convirtamos e implementemos, introduzcamos en nuestros sistemas de producción como medidas que nos ayuden a adaptarnos al cambio climático. El proyecto se enmarca en el programa Adaptados de Funde Cooperación. Nuestro agradecimiento a Funde Cooperación por la confianza que siempre han tenido en el INTA para desarrollar estos proyectos. Y el proyecto como tal tiene tres componentes. Uno, de ensilaje, como una de las medidas de adaptación. Otra, en suelos, en prácticas de adaptación en manejo y conservación de suelos, y esta que nos reúne hoy, que es sumamente importante, que es la gestión del recurso hídrico. La importancia que tiene el agua en nuestro sistema de producción, no solo en captura de agua, sino cómo la mantenemos, cómo la gestionamos, cómo la utilizamos. Entonces, los invito cordialmente a que tengamos esa escucha en este ciclo de conferencias y que convirtamos este conocimiento en la práctica, que lo adoptemos y lo implementemos en nuestro trabajo como técnicos y como productores en nuestros sistemas de producción. Agradecerle a Juan Carlos Valverde, él es nuestro conferencista y es nuestro consultor en este componente, y a la ingeniera Caterines, quien nos está colaborando con Juan Carlos Valverde en todo este ciclo de conferencias. Adelante, Katy. Buenos días. Muchas gracias, Laura. Vamos a proceder con la presentación de la agenda de este seminario titulado Aspectos Generales de la Gestión del Recurso Hídrico como Alternativa para Adaptación al Cambio Climático. Estamos en este momento en el punto, bueno, de presentación de la agenda. Vamos a proceder con la presentación del conferencista Juan Carlos Valverde. Posteriormente iniciaremos con la charla. Tendremos además a las 10:20 la presentación de un video de Funde Cooperación y una pequeña presentación. Y pasaríamos al espacio de sesión de preguntas para posteriormente a las 10:50 que tenemos programado el cierre y la invitación a las próximas charlas. Procedo entonces con la presentación de don Juan Carlos Valverde, quien es el conferencista de hoy. Él es ingeniero agrónomo con una maestría en desarrollo de regiones bajo riego de la Universidad de Costa Rica. Ha laborado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería como agente de extensión agrícola, como investigador en riego y como encargado de transferencia de riego en el SENARA. También fue docente en la Universidad Estatal a Distancia y en la Universidad Nacional impartiendo el curso de riego. Ha recibido cursos de investigación y transferencia de riego en México y en España, y actualmente realiza trabajos de consultoría en riego y técnicas para aprovechamiento del agua de lluvia. Le damos la bienvenida al ingeniero Juan Carlos Valverde y procedemos con la presentación de la charla Aspectos Generales de la Gestión del Recurso Hídrico como Alternativa para la Adaptación al Cambio Climático. Adelante, don Juan Carlos. Muy buenos días, estimados compañeros y compañeras. Muy contento de participar en este ciclo de charlas
orientadas hacia el aprovechamiento del agua y el manejo racional del agua en pro de la agricultura sostenible. Yo dividí este ciclo de charlas en tres. La de hoy es sobre gestión del recurso hídrico como alternativas para la adaptación al cambio climático. Una segunda sobre las consideraciones técnicas para establecer un pequeño reservorio. Y una última que es una gestión del recurso hídrico. Entonces vamos a iniciar la charla. Alternativas, aspectos generales de gestión del recurso hídrico como y las alternativas para la adaptación al cambio climático. En estos días hemos estado viendo los efectos adversos que está provocando el cambio climático en todo el mundo. Estamos viendo problemas de inundaciones, problemas de sequías, problemas de tormentas, de huracanes, que en un principio mucha gente no está consciente de que eso se debe al mal manejo que le estamos dando a nuestro planeta. Entonces, como una forma de concientizar sobre estos aspectos, voy a iniciar con una descripción del ciclo hidrológico, un repaso de los conceptos que tenemos sobre del ciclo hidrológico y sus diferentes procesos en los elementos que pasan de los diferentes sistemas de almacenamiento de agua. Cada etapa del ciclo hidrológico son como sistemas de almacenamiento de agua que pasan de un área definida hacia los diferentes otros elementos de almacenamiento. Como elementos de almacenamiento me refiero en este caso al mar, a la atmósfera y al suelo. Entonces vamos a empezar el ciclo hablando sobre la evaporación que ocurre a nivel del mar. Esa evaporación, el vapor de agua se eleva y llega a formar las nubes, en donde se condensa, y cuando ya hay suficiente cantidad de gotas de agua, por gravedad se precipita sobre la tierra. Luego, al caer sobre la tierra, se produce la infiltración, luego la percolación y luego se regresa otra vez al mar. En estas rayas rojas que puse acá, se presentan los principales procesos que les dije: evaporación, condensación, precipitación e infiltración. El paso de cada uno de ellos son factores en los cuales no tenemos mucho control, excepto cuando ya caen sobre la tierra, cuando ya la lluvia se precipita sobre la tierra. Ahí es donde el hombre puede participar en una forma más activa. El agua, cuando se precipita en la tierra, puede seguir sufrir varios procesos. Puede infiltrarse en el suelo, puede percolarse o puede escurrirse. La infiltración que se va a producir va a depender de la textura del suelo y de la cobertura vegetal. Si la textura del suelo es un poco arcillosa, rápidamente se satisface el almacenamiento de agua en el suelo y entonces empieza a escurrir. Si en la cobertura que tenemos hay suficiente material para que la infiltración se presente, entonces no vamos a tener problemas de
conducción del agua, porque el agua va a infiltrarse y al llenarse el suelo, un poco de agua se va a escurrir. El problema ocurre, como vamos a ver ahora más adelante, cuando las coberturas no son suficientes y el suelo está desnudo. Entonces, en este proceso de precipitación, el agua se almacena en el suelo y satisface las necesidades de las plantas. Alguna de ellas se percola, pasa a alimentar los manantiales, a las aguas subterráneas. El resto se conduce por medio de escorrentía superficial o subsuperficial y luego regresa otra vez al océano. Como decía, en este ciclo que siempre ha ocurrido y en el cual el control que nosotros podemos tener no es mucho, porque en la atmósfera y en la evaporación son fenómenos naturales que ocurren, pero sí podemos participar cuando ya la precipitación se presente sobre la Tierra. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Y entonces, aquí quisiera que tengamos claro todos los pasos que ocurren durante este ciclo hidrológico. ¿Qué pasa cuando ese ciclo se presenta en un bosque? En un bosque, la precipitación, más o menos un 95% llega al suelo y un 5% se queda en el dosel, en la cobertura. De esa lluvia que cae, un 50% se evapotranspira, y la que cae al suelo, un 50% se infiltra y el resto se escurre. Las gotas que caen sobre el dosel se pueden acumularse y formar gotas grandes y tener un efecto erosivo muy importante. Sí, aquí en el sotobosque, en la parte inferior del bosque, no hay suficiente material. Luego, toda esta agua se va a los ríos y del río al mar. En estas condiciones, el ciclo se comporta de una manera natural, de una forma normal, podríamos decir, porque no ha habido en esta condición una participación del hombre como tal. Entonces, vamos a tener un comportamiento, como decía, normal en cuanto a la cantidad de agua que va a sufrir ese proceso. Aunque llueva mucho o poco, depende de la intensidad de la lluvia. No ocurre lo mismo cuando tenemos áreas sin cobertura, que es la situación que se está presentando en muchas áreas, en muchas regiones del mundo, que empiezan a deforestar y el suelo queda desnudo, disminuye la evapotranspiración potencial, la aumenta la escorrentía, las aguas que caen en las montañas se van por los drenajes naturales, en los mismos terrenos se forman cárcavas que van abriéndose y van conduciendo el agua, y eso arrastra mucho suelo y arrastra muchos materiales y muchos nutrientes se lavan por esta condición de la escorrentía. Y además se arrastran muchos sedimentos a las partes bajas. Estos sedimentos son los que van a provocar los problemas que ahorita estamos viendo a nivel mundial. Aquí es muy importante relacionar estos dos aspectos, el ciclo del agua en áreas sin cobertura en cuanto a lo que es el manejo de suelos, que corresponde a otra consultoría que se está haciendo, en cuanto a las labores que debemos hacer, que se recomiendan hacer para que los daños que provocan las lluvias no vayan a tener problemas severos en las partes bajas. Vamos a ver aquí, estamos viendo una diapositiva en donde nos podemos ver las causas del cambio climático. Hasta donde
hasta donde tenemos contemplado, después de la revolución industrial aumentaron mucho las concentraciones de CO2, que es el principal gas que contamina la atmósfera. Normalmente las concentraciones de CO2 a lo largo de la existencia de la Tierra se han mantenido en niveles que son normales, que oscilan entre 300 partes por millón, que es una condición, una concentración normal de CO2 para que la Tierra se comporte como en las condiciones adecuadas para que los seres vivos coexistan. Sin embargo, con la producción de las industrias, del transporte, la agricultura y los gases fluorados a nivel industriales, ha hecho que esas concentraciones de gases aumenten. Y entonces, eso es, como vamos a ver más adelante, esos son los factores que están provocando ese cambio climático. La deforestación por sí va a impedir que las plantas puedan absorber el CO2 al no haber suficiente cobertura vegetal. No absorben el CO2, no hay suficiente material para absorber el CO2, entonces ese CO2 se concentra y es el que está provocando los problemas a nivel mundial en cuanto a ese cambio climático que nos está afectando a todos. Entonces, aquí hay dos aspectos que debo resaltar, que estoy relacionando el ciclo hidrológico con el cambio climático. Todavía, cuando hablé del ciclo hidrológico, no les hablé de aquí de los efectos en la temperatura, en el mar, en la evaporación. Lo vamos a ver ahora cuando veamos aquí ya los problemas del cambio climático en la Tierra. Como cambio climático, conocemos la variación global del clima de la Tierra debido a la acumulación de gases de efecto invernadero, los GEI, ya sean por causas naturales, que como les dije, también se producen normalmente, pero ahorita están aumentados por la acción del hombre en la actividad industrial y el transporte principalmente, y afecta a todos los parámetros climáticos. ¿Qué sucede con la radiación? La radiación atraviesa la atmósfera, la radiación que proviene del sol atraviesa la atmósfera y se devuelve, se refleja, se devuelve de nuevo a la atmósfera. Originalmente o antes de la revolución industrial, el contenido o la concentración de CO2 principalmente en la atmósfera era suficiente para mantener una temperatura adecuada en la Tierra y que pudieran coexistir todos los seres vivos, plantas y animales. Sin embargo, con el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero que se concentran en la troposfera, esos impiden que esta radiación que llega salga de nuevo a la atmósfera, sino que chocan contra esa capa de gases y se devuelven a la Tierra. Entonces, al devolverse, provocan ese aumento de la temperatura que ha sido del orden de 0.8 a 1 grado centígrado en los últimos años, y que se cree que si no se controla esa generación de gases, puede llegar a hasta 2 grados el aumento de la temperatura global, con los graves problemas que pueden provocar esa condición. Entonces, en esta condición, repito, los gases la radiación solar que se refleja choca con los gases de efecto invernadero y se devuelven. Esos gases, los más importantes son, como dije anteriormente, el CO2, que pasó de una concentración inicial de 320 partes por millón hasta 410 partes por millón en cuestión de 70 años. Esa es la concentración más o menos que ahorita se puede encontrar
en la atmósfera. El metano pasó de 900 a 1800 partes por billón en 50 años. El metano es un gas que se produce en la actividad ganadera, en muchas actividades industriales, también en los humedales, hay mucha producción de metano. Entonces, ese gas es uno también que afecta mucho la reflexión de la radiación, y con el agravante de que es un gas que, aunque se produce menos que el CO2, pero su eliminación de la atmósfera tarda miles de años. Y el otro gas es el NO2, óxido de nitrógeno, que también es parecido al metano en cuanto a que son bajas las concentraciones, pero son gases que se mantienen mucho tiempo, es difícil erradicarlos, y entonces el problema es, aunque sean en pequeñas concentraciones, los efectos en la devolución de la reflexión de la radiación son muy, muy, muy severos. Y después están los gases fluorados, que los gases fluorados, más que todo los HFC, los oxifluorocarbonos, que eran los que se usaban antes para los sistemas de refrigeración, tenían el problema de que eliminaban la capa de ozono en la estratosfera. Sabemos que en la estratosfera hay una capa de ozono, que nos protege de la radiación ultravioleta que causa problemas de salud en la Tierra. Entonces, esa capa de ozono estaba siendo eliminada por los gases que se usaban en la refrigeración. Ahora los han cambiado y siempre se usan fluorados. Ya no se usan con cloro y bromo, que eran los que provocaban la eliminación del ozono. Siempre se usan los fluorados, pero ahora se usan los fluorados, pero estos fluorados también participan en este grupo de los de efecto invernadero. Entonces, como dije anteriormente, esos gases se acumulan en la atmósfera, impiden que la radiación solar sea reflejada a la atmósfera, y entonces se devuelve, y eso es lo que provoca el calentamiento de la Tierra. ¿Qué pasa? Voy a volverme un momentito al ciclo hidrológico. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura en el mar? El aumento de esa temperatura global en el mar, lo que pasa es que se produce una mayor evaporación del agua. Hay una mayor evaporación. Se eleva mayor cantidad de vapor de agua. Se condensa más cantidad de agua y entonces hay presencia de más lluvia en los lugares donde antes siempre se presentaba lluvia, pero ahora con más intensidad, y en las partes secas ahora hay menos cantidad de lluvia. Pero además se presenta la situación de que el aumento de la temperatura también tiene efectos en el movimiento de los vientos. Y entonces muchas nubes pueden ser desplazadas y se pueden presentar precipitaciones en áreas que antes no ocurrían, o que llueve muy poco, y que ya se han dado en lugares como España, Italia, algunas partes de Estados Unidos, que ha llovido más en una época en donde no, normalmente no ha llovido. Entonces esa cantidad de lluvia que cae ha sido provocada por ese aumento de la temperatura, y ese aumento de precipitación, cuando las condiciones de la cobertura no son adecuadas, es lo que está provocando los mayores problemas. Otro problema del aumento de la temperatura es el deshielo de los glaciares, los cuales se van derritiendo y van a provocar el aumento del nivel del mar, lo cual va a tener efectos bastante serios en muchas ciudades costeras en el mundo.
Entonces regresamos al a donde estábamos acá, el cambio climático, y vamos a ver ahora cuáles son esos efectos del cambio climático. Como dije al principio, hay un aumento y una disminución de la precipitación total anual. Esa precipitación total anual se va a ver reflejada en las diferentes regiones del mundo por inundaciones, por sequías que normalmente no han ocurrido, pero la presentación de esas cantidades intensivas de lluvia en donde tenemos poca cobertura vegetal son los que han acarreado los grandes problemas de inundaciones en los diferentes lugares. Hay una disminución del número de lluvias en muchos lugares, como les decía, hay aumento, pero también hay disminución del número de lluvias y se presentan en una forma más errática. La lluvia aumenta mucho la intensidad y si tenemos suelos o regiones que tienen poca cobertura, entonces hay mucha escorrentía, arrastre de sedimentos y los efectos severos, como les decía, por las crecidas y las inundaciones que se van a presentar en los diferentes lugares. También ya les había comentado que aumenta la evaporación del mar, aumenta la evapotranspiración y esos son factores que favorecen el proceso de desertificación. También hay una disminución en la recarga de los mantos acuíferos. Los suelos rápidamente se secan y la cantidad de agua que cae no es suficiente para recargar los mantos acuíferos. Hay un mayor arrastre de sedimentos y aumento de la contaminación. Algo muy importante es que las condiciones diferentes que se presentan en la temperatura hacen que las plagas, las diferentes plagas, ya sean insectos o otro tipo de plagas, vayan a verse desplazadas porque buscan mejores condiciones para su incidencia. Entonces ellas van a tener el ciclo de vida se les va a cortar, entonces va a ser va a haber mayor problema de plagas porque son ciclos más cortos y se van a presentar plagas diferentes en diferentes regiones del mundo. Y además van a haber problemas con los controladores naturales que se van a ver imposibilitados para proceder al control de las diferentes plagas que se van a presentar. Ahora, ¿cómo vamos a hacerle frente a esas condiciones de más que todo de intensidad de las lluvias, presencia de lluvias en condiciones no adecuadas del suelo, de la cobertura? Entonces, el problema es ya el manejo del suelo como tal para poder hacer frente a esas condiciones extremas de la lluvia. Entonces, vimos que al haber poca cobertura vegetal, mayor intensidad de lluvias, se va a producir escorrentía, arrastre de sedimentos, arrastre de nutrientes, etc. Entonces, hay tres formas de hacerle frente a esas condiciones. Tenemos las prácticas agronómicas, que es una compañera que está haciendo esta consultoría en cuanto a las diferentes formas de hacerle frente a esas condiciones extremas de precipitación. Entonces, ahí tenemos que orientarnos hacia el manejo de suelos en cuanto a prácticas agronómicas, ya sean barreras vivas, cobertura del suelo, labranza cero, cortinas rompevientos, manejo de pastos, cercas vivas, reforestación, rotación de cultivos, sistemas agroforestales, etcétera, con la intención de disminuir o aumentar más bien la infiltración, favorecer el almacenamiento del agua en el suelo, disminuir la lixiviación de nutrientes, el lavado de nutrientes y evitar la formación de,
carcas y arrastre de sedimentos hacia las partes bajas. La idea es conservar el agua en las partes en donde vaya a haber menor incidencia de lluvias, pero también cuando la intensidad de las lluvias es fuerte y hay aumento en la cantidad de lluvias, favorecer que no haya problemas de arrastres de sedimentos, de menor infiltración, etc. Entonces, esas prácticas agronómicas tenemos, como ya les dije, todas esas que tienen que ver con el manejo del suelo. También vamos a tener a determinar tipos de cultivo que tengan menores requerimientos de agua, y también tipos de labranza que eviten hasta donde sea posible la pulverización del suelo para favorecer siempre la infiltración. Luego, dentro de las prácticas físicas, tenemos la conformación de terrazas individuales, terrazas con barreras vivas, acequias de ladera, reservorios. Y dentro de estas físicas estamos contemplando los reservorios de agua, los macrotúneles y los biodigestores. Entonces, dentro de los reservorios de agua es lo que estamos orientados hacia un mejor aprovechamiento del agua de lluvia para recogerla o cosecharla y aprovecharla en las partes bajas de las fincas, o si es necesario utilizarlas con bombeo para regar las partes altas. Entonces tenemos los reservorios y los macrotúneles, que son sistemas de producción protegidos que perfectamente podemos complementar la construcción de un pequeño reservorio con un macrotúnel para aprovechar esa agua que estamos recogiendo. Y los sistemas de riego orientados hacia sistemas de riego localizados, en donde vamos a tener un uso eficiente del agua, un uso eficiente de los fertilizantes, aplicando fertirriego, con la idea de que el agua que se está obteniendo a nivel de reservorios sea aprovechada adecuadamente. Y otra forma de disminuir, ya esto sería más bien colaborar con la poca, o con ir eliminando la emisión de gases, es el establecimiento de biodigestores en las fincas ganaderas, en donde el metano que se va a producir lo vamos a concentrar en estos biodigestores y se va a aprovechar para producir gas para los gastos que tengan en la finca, ya sea los usos en cocina o si tienen alguna pequeña plantita o algo pequeño en la finca, en donde se puedan aprovechar los gases de los biodigestores. Y además de ello, los residuos se pueden convertir en abono orgánico y aprovechar los lixiviados también como buenos suplementos de fertilizantes. Y la última práctica sería la gestión del riego, ya sea con agua proveniente de un reservorio o de una acequia o de una ladera. Debemos manejar bien el tipo de riego que vamos a usar. La tendencia es hacia sistemas de riego localizado y usar fertirriego. Pero si no hay posibilidades de usar riego localizado y se usa otro sistema de riego, que sea bien manejado, como vamos a ver más adelante. Entonces, estas son como las prácticas de agrícolas que podemos utilizar para adaptarnos a ese cambio climático que es el que está provocando graves problemas en la tierra. Vamos a ver ahora un pequeño resumen de los diferentes tipos de riego, que, como les decía, no significa que por ser riego por gravedad vamos a tener
un mal uso del agua. Actualmente en el mundo todavía puede andar entre un 85 y un 90% de riego a nivel mundial que se dedica al riego por gravedad. A pesar de que la tendencia, como les dije, es hacia el uso de riegos localizados, pero eso implica inversiones muy altas cuando se trata de fincas grandes. En el transcurso de esta y de otra charla, podemos ver que a nivel de pequeño agricultor podemos hacer una pequeña inversión y tener riegos localizados. El riego por gravedad, el que más usado, uno de los más usados, es el riego por surcos, que se utiliza para diferentes tipos de cultivos: el algodón, hortalizas, frutales, etc. Estos riegos pueden tener una eficiencia de moderada a alta y baja erosión si se hace un buen diseño y un buen manejo. Normalmente los riegos por gravedad que se usan a nivel mundial tienen el problema de que las eficiencias son muy bajas, más que todo por el mal manejo y el diseño que no ha sido el adecuado. Entonces se presentan sus problemas por uso excesivo de agua, por desniveles muy fuertes, por mal manejo, etcétera. Entonces, más que todo, la mala fama ha sido por mal manejo y mal diseño. Si se hacen un buen diseño y un buen manejo, la eficiencia puede ser alta con pequeños no tan pequeños, pero con inversiones que pueden ser significativas, pero tomadas en cuenta a lo largo del tiempo, puedes recuperarse esa inversión. Se puede hacer un manejo flexible de caudales. En riego por surcos, por ejemplo, aquí en este esquema, podemos ver se saca el agua de un canal terciario con un sifón, y aquí el agua se empieza a distribuir a lo largo del surco. Entonces, si el agua que se saca del sifón es mucha, mucha de esa agua va a quedar al inicio del surco y al final del surco va a llegar menos agua. Entonces, aquí a esto me refiero con un buen manejo. Entonces, se debe calcular lo que se llama caudal de avance para llegar lo más pronto posible al final del surco. Y cuando se llega al final del surco, disminuir el caudal aquí y mantener lo que se llama un caudal de infiltración, ya para satisfacer las áreas o las partes del suelo que no quedaron cubiertas con el caudal de avance. Entonces aquí se disminuye el caudal y aquí se pone al final del surco una pequeña presita para que al final haya uniformidad del riego, porque se van a presentar problemas si se mantienen los caudales durante el mismo caudal durante mucho tiempo. Se va a producir esto, y aquí se va a producir un exceso de agua y al final va a haber menos agua para el desarrollo de los cultivos. Y es como en ver plantaciones, en donde al final el desarrollo de los cultivos va a ser menor. Entonces, como les digo, un buen manejo y un buen diseño va a permitir que este sistema de riego funcione. También tenemos el uso de las melgas, melgas al contorno y melgas niveladas. La diferencia es que estas melgas se tienen que inundar. En caso de arroz, se mantiene la melga inundada durante un tiempo, durante todo el ciclo del cultivo, y solamente se hacen dos periodos de drenaje, cuando se va a fertilizar principalmente, y luego se mantiene un nivel de lámina que es como de 5 a 7 centímetros, pero tiene la ventaja de que esta agua está aquí casi que almacenada, no está corriendo. Al principio, cuando se empieza a llenar, se comunican las melgas entre una y otra, aquí, entre una y otra, para que el agua, conforme esta melga se llena,
se pasa a la otra y se va llenando y así sucesivamente. Como les decía, también con un buen diseño, la eficiencia puede ser alta. El único inconveniente en el caso de melgas rectas, como esta que se utiliza mucho en el distrito Cañas, es que hay que hacer movimientos de tierra, nivelación de tierras, que son labores muy, muy caras, y entonces esta inversión puede ser que al principio sea alta, pero esa nivelación se hace solo una vez y cada cierto número de años se puede hacer un repaso, pero esa inversión es la inicial solamente. Y lo otro es la melga al contorno. En la melga al contorno solamente se hacen bordos siguiendo las curvas de nivel. Lo único que se hace al principio es un emparejamiento. La inversión en las melgas al contorno es menor y tiene un resultado muy parecido. Y también se usa mucho en el distrito Arenal. Otro asunto importante es que aquí se requiere poca mano de obra, porque solamente al principio se empieza a llenar la melga, se abre un boquete y se empieza a llenar la otra. Originalmente, aunque no lo puse acá, un sistema de riego que se usaba mucho en Cebolla, que eran las gavetas, que ya no se usa en Santana, ahora se usa todo riego por goteo, pero cuando se usaban las gavetas, ahí sí necesitaba mucha mano de obra, porque tenían que pasar de gaveta en gaveta un operario pasando todo el agua durante todo el día y todos los días. Entonces, en ese caso de las gavetas en Cebolla, sí se necesitaba mucha mano de obra. En este caso de surcos, no, en realidad no se necesita mucha mano de obra. Y la eficiencia puede ser muy alta. Luego viene el riego por aspersión. Todos lo conocemos, la aplicación del agua por medio de pequeñas gotas, tratando de que la velocidad, la intensidad de los aspersores sea menor que la velocidad de infiltración. O sea, tenemos que conocer la velocidad de infiltración del suelo y poder diseñar el tipo de aspersor y el caudal que se debe aplicar para que no vayamos a tener el problema de que el agua que cae se vaya a perder muy rápidamente porque tiene velocidades de infiltración muy altas. Entonces, ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta cuando se considera sistemas de riego a presión. Y un problemita, que yo le digo problemita, es porque requiere presión para trabajar. Y entonces ahí vamos a necesitar bombas de diferentes capas de potencias para poder darle la presión que necesitan los aspersores. Entonces se necesita hacer un cálculo de la tubería, de las pérdidas de agua, de presión en las tuberías, las pérdidas de presión en cada tramo, para que el agua sea distribuida uniformemente, pero vamos a necesitar mucha presión. Entonces, esta es una limitante, que yo digo limitante, pero depende del tipo de explotación, se justifica plenamente. Ahorita hay mucha finca, principalmente en caña de azúcar, que utilizan sistemas de riego a presión, por aspersión. En arroz inundado también se estuvieron utilizando en un principio los pivotes centrales, pero yo ahora no, hace recientemente no he visto que se utilice mucho, porque son sistemas muy caros y que requieren mucha energía. Entonces, rentablemente no, en el caso de los pivotes centrales no es muy eficiente. Los riegos a presión en caña de azúcar, en café, principalmente, sí se usan normalmente. Y aquí voy a, les más o menos les indico el tipo de cómo se distribuye la humedad en riego por aspersión. Se forma un bulbo húmedo en forma triangular. Entonces, en riego por aspersión es muy importante el traslape entre los aspersores.
Entonces aquí viene una línea de aspersores que forma este bulbo. Entonces la otra línea debe traslaparse en una distancia que permita que esta humedad se empareje. Porque puede ocurrir y ha ocurrido en muchos lugares que la separación entre laterales no es, o es muy, muy grande, entonces se van a producir espacios sin agua y en donde el cultivo no va a crecer o va a crecer menos. Esto, el traslape, es algo muy importante que se debe tomar en cuenta a la hora de utilizar riego por aspersión. Y luego vamos a entrar que hay unas ventajas del riego por aspersión, que en realidad se consume menos agua que en el riego por surcos. Se adapta a terrenos de topografías irregulares. La eficiencia es muy alta. Aquí es algo importante que no lo comenté, que la eficiencia de la aplicación del agua es bastante alta. Ya no hablamos del 50-60% que tradicionalmente se maneja en riego por gravedad, que sin embargo, repito, en riego por gravedad, si se maneja bien, puede resultar en eficiencias más altas. Pero aquí de hecho ya la eficiencia es alta. Aunque también tenemos el problema de que si no se hacen las separaciones adecuadas, el traslape adecuado, esto de la eficiencia puede ser bajo también. Otra ventaja es que se pueden utilizar agroquímicos en el sistema y fertilizantes, hacer un sistema de fertilización con algunas sales, no con todas. Se puede dosificar el agua, que es lo que les decía en cuanto a la eficiencia. Se puede establecer intervalos de riego adecuados dependiendo del desarrollo del cultivo. Y algo importante es que no afecta la cobertura de los cultivos, o sea, el follaje, porque las gotas son finas. Entonces, al ser las gotas finas, no afectan seriamente el cultivo. Cuando se usan otro tipo de sistemas como los cañones, digamos, los cañones o nunca podrían ser utilizados en hortalizas, digamos, porque ahí sí las gotas son más fuertes y van a tener problemas de daños físicos. Luego vamos a entrar a las desventajas, que el consumo de agua es mayor que el de riego por goteo, obviamente. Aquí hablo de la distancia entre aspersores para tener el coeficiente de uniformidad superior al 80%. Es muy importante este coeficiente de uniformidad porque el viento afecta el patrón de distribución y en zonas como Guanacaste, el viento es un factor muy serio que se debe tomar en cuenta. Y para evitar el problema del viento, lo que muchas veces se hace es que el traslape sea más alto. Y al hacer el traslape más alto, significa que la separación entre laterales va a ser menor, entonces los gastos van a ser mayores. Esta es una imagen de un pivote central que se utilizó mucho tiempo en cañas. Yo creo que ahorita no se está usando hasta donde sé. Y un problema tiene dos problemas principales para mí. El costo es muy alto y son sistemas muy, muy, no complicados, sino, ¿cómo se puede llamar? Sistemas difíciles de manejar en el campo, porque hay que, si usted tiene un riego por líneas laterales, entonces cuando se termina de aplicar el riego en una línea lateral, hay que pasar toda la línea lateral a la separación que va a la otra línea y se va corriendo las líneas laterales. También se puede hacer fijo, pero el costo es el doble o el triple. Entonces, ese es un problema que yo le veo en cuanto a que la manipulación del sistema es muy engorrosa. Esa es la palabra, engorrosa. Entonces tiene que tener gente moviendo tubos, moviendo laterales, moviendo una serie de accesorios y eso requiere mucha mano de obra. Entonces no es es una desventaja muy grande que hay que tomar en cuenta.
Y luego llegamos al riego purgativo, que es el más eficiente de todos, el que la tendencia a nivel mundial va aumentando mucho, aunque sin embargo, como dije al principio, todavía el riego por gravedad es como de un 80% a nivel mundial, pero la tendencia es en muchos países, incluyendo Costa Rica, a utilizar sistemas de riego por goteo. En estos sistemas lo que ocurre es que se forma un bulbo húmedo por una cantidad de agua que sale por un gotero que normalmente se coloca cerca de la planta y a un caudal definido. Esos caudales pueden variar desde 1 hasta 6, 8 litros por hora. Y entonces ese caudal se mantiene durante un tiempo definido y se forma este bulbo. Se va a regar solamente el área de sombra o el área hasta donde se desarrollan las raíces. No nos importa o no nos interesa regar el entresurco, solamente el área donde van a estar concentradas las raíces, y ahí es donde vamos a aplicar los fertilizantes, si se usa en forma manual o el fertirriego que va incorporado en el sistema de riego. Aquí tenemos que tomar en cuenta el tipo de cultivo, porque tenemos que definir la separación entre goteros, que puede ser desde 10 centímetros hasta 50 centímetros. Tenemos que definir el caudal por gotero. Tenemos que definir el número de sectores de riego, dependiendo del agua que tengamos disponible. Y hay una serie de consideraciones que se deben tomar en cuenta a la hora de diseñar un sistemita de riego por goteo. ¿Cuáles son las ventajas? Una instalación y operación muy fácil. Se puede hacer la fertilización a través del agua de riego. Aquí tenemos dos vistas de un sistemita de un inyector Venturi. Este y este es un inyector Venturi que se utiliza mucho en fincas pequeñas. Es un sistema muy barato y muy práctico comparado con los otros sistemas que hay muchos sistemas, hay dosificadores, hay inyectores muy sofisticados que son muy caros y a nivel de finca pequeña yo no los recomiendo. En cambio, estos Venturis que trabajan por diferencia de presión, el agua pasa por una tubería, este es el agua donde pasa, la tubería donde pasa el agua para el riego. Entonces se cierra esta llave y obligamos al agua a pasar por acá. Al pasar por el Venturi se produce un vacío que absorbe la solución nutritiva que está en un balde acá. Aquí no se ve, pero aquí sí está el balde de la solución nutritiva que se hace en función del área y del cultivo y de la distribución en el tiempo. Por ejemplo, si vamos a tener 100 kilos de nitrógeno, de fosfato monopotásico, digamos, 100 kilos en un ciclo. Entonces esos 100 kilos los vamos a distribuir en 10 semanas, por decir algo. Entonces cada 3 días o cada 2 días vamos a aplicar una cantidad pequeña del abono. Puede ser 10 kilos para un área determinada. Tenemos que saber cuánto es el área porque así vamos a determinar la cantidad de sal que tenemos que aplicar. Entonces aquí podemos hacer la mezcla de todas las sales fertilizantes, las de NPK, sales y las macronutrientes y micronutrientes y el calcio se pone por separado y entonces aplicar esta solución a una plantación. Este es un macrotúnel con culantro, en un proyecto que existe en Pacayas. En este macrotúnel se produce el doble de culantro que el que se produce aquí afuera. Aquí afuera también producen culantro. Y aquí con riego por goteo y en condiciones protegidas se produce el doble de
rendimiento con este sistema de riego, de fertirriego. Entonces, hay un control más eficiente de plagas en el riego por goteo, no hay arrastre como en el riego por surcos, que un problema que tiene es que si hay hongos se pueden arrastrar en el agua. Se puede usar en fincas de topografía irregular perfectamente, se puede usar goteo en fincas con pendientes. Hay un mejor uso del suelo, se puede automatizar perfectamente, aquí se puede colocar un timer y cada cierto se regula de manera que cada cierto periodo de tiempo se encienda la bombita y empiece a regar. Sin embargo, aunque el timer no es muy caro para estas condiciones, sí se puede presentar el problema de que en algún momento pueda fallar. Entonces yo no soy muy amigo de que en fincas pequeñas automatizarlas, porque de todas formas ya el riego por goteo implica que se usa menos mano de obra, y todavía le ponemos un timer, ya el agricultor pocas veces va a ir menos veces a la finquita. Entonces y con el problema de que puede ser que le haya pasado algo al timer, se haya ido la luz o algo le pase, que es normal, y entonces ya no se va a aplicar el riego tal como debe ser. Entonces, pero sí es un sistema que se utiliza y funcionan bien con esos agravantes que se pueden presentar. Hay muchos sistemas de goteo en invernaderos muy sofisticados, en donde ya tiene que tenerse un cultivo muy, 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 ¿cómo se llama? Un cultivo muy, ya se me olvida la palabra, muy rentable para poder sufragar los gastos que implica la inversión, ya con en donde vamos a tener controles de clima, controles de cenitales, controles de temperatura, y eso, que es una tecnología muy, muy avanzada y se usa mucho en grandes empresas, pero a nivel de pequeño agricultor todavía no lo podemos considerar. Luego, ¿cuáles son los componentes de un sistema de riego por goteo? La fuente de agua, que puede ser un reservorio, una quebrada, un pozo o una red de riego. El sistema de conducción, que es la tubería que va desde la fuente hasta el cabezal de riego. El cabezal de riego tiene una válvula de compuerta que va a controlar el flujo del agua a los diferentes sectores. Puede ser que se necesite una válvula de aire. El filtro de fijo siempre se necesita. Y manómetros, a veces es necesario poner un manómetro para ver la presión que estamos utilizando. Y luego viene la red de distribución con los laterales. Los laterales son las cintas de goteo. Y dentro de los laterales, o ya algunos los han incorporado y otros se hace una inserción y se coloca el gotero. Se pueden usar cintas o polietileno. Y estos, a nivel de pequeño agricultor, más o menos números muy redondeados, una hectárea pueden oscilar entre 1.000.000, 1.200.000 colones, que es un costo inicial alto, pero que le va a permitir mantener ese sistema de riego durante un tiempo. Por lo menos la cinta le puede durar unos 4 o 5 años, y lo demás es más, dura más. Las válvulas, la tubería de conducción, la tubería de distribución, eso dura más. Ahí lo que es más, la vida útil más corta es cuando se usan cintas de riego, pero si se usa polietileno en lugar de cintas, puede durar hasta 6, 7 años perfectamente. Con la ventaja de que usted puede obtener el mayor producción, menor uso de fertilizantes, y entonces la inversión en realidad al final vale la pena. Ahora vamos a entrar
ya específicamente las opciones que tenemos de cosechar y de usar el agua de lluvia. Entonces, la cosecha de agua es una técnica que consiste en recoger el agua de lluvia por medio de una estructura artificial o una estructura natural. Natural puede ser, no exactamente natural, pero un reservorio, nada más es hacer la excavación y un lugar adecuado para que pueda recoger tanto el agua de lluvia y, si es posible, también el agua de escorrentía. Esos son factores a considerar en la hora de establecer un reservorio. Y también ahora hay muchos sistemas de reservorios artificiales que son desde tanquetas de 1000 litros hasta estructuras como estas que son de grandes capacidades para fincas grandes. El reservorio se debe considerar, como dije al principio, de ubicarlo en un lugar donde sea adecuado para regar, o de lo contrario, pensar en un sistema de bombeo. Entonces, dentro de ese aprovechamiento del agua de lluvia, entonces, repito, vamos a tener los pequeños reservorios. Este que está aquí en tierra es un reservorio recién construido en el sector de Llano Grande de Cartago. Y ahí se han hecho bastantes reservorios. El Senar ha hecho muchos reservorios pequeños para utilizar en riego por goteo, riego por microaspersión. Se utiliza mucho en esa zona. Ese tipo de reservorio, para dar un mejor aprovechamiento, se utiliza con una geomembrana, que es como el que se va a instalar en este proyectito del INTA. Se va a instalar una geomembrana, entonces las pérdidas por infiltración van a ser mínimas. Solamente vamos a tener pérdidas por evaporación, y las cuales se pueden minimizar. En algunos casos se colocan aquí pantallas de sarán para disminuir la evaporación. Estos pequeños reservorios, si su volumen es hasta 500 metros cúbicos, entonces ya no hay que considerar un formulario ante SETENA, que es el D1, que exige la participación de un regente ambiental. Entonces, hasta 500 metros cúbicos no hay necesidad, aunque se requiere de un formulario D2 que siempre hay que considerar a alguien que sepa cómo llenarlo para satisfacer una serie de requisitos que piden, pero solamente para presentarlo, ya no para que sea como una persona que esté a cargo de la obra. Entonces, estos reservorios pequeñitos, hasta 500 metros cúbicos, pueden aprovecharse para diferentes actividades productivas. Como les decía al principio, se pueden usar macrotúneles. Este macrotúnel mide 6 por 6 por 20 metros de largo. Son 120 metros cuadrados de macrotúnel que podemos aprovechar para cualquier tipo de hortaliza. Con un reservorio de 500 metros cúbicos, se puede regar perfectamente, como lo vamos a poder ver en la segunda charla, un área aproximada de 700 a 800, y en algunos casos podría ser hasta 1000 metros cuadrados. Entonces, si el lugar donde se va a construir el reservorio se puede unir varios agricultores o un mismo agricultor que haga unos macrotúneles para de 100 metros cuadrados, perfectamente se puede producir en esa condición protegida. O incluso, si el que no sea protegida, riego por goteo a cielo abierto también funciona, aunque no en estas condiciones protegidas, que es mejor. Y estos macrotúneles no son muy caros. Bueno, un macrotúnel de estas condiciones puede andar por 1.000.000 de colones. De 6 por 20 metros cuadrados puede andar por 1.000.000, 1.300.000.
Y el sistema de riego por goteo para un macrotúnel de ese tamaño no es tan oneroso. Ya ahí lo que se necesita menos tubería de conducción, menos cintas. Se pueden necesitar tal vez 6 laterales. Y la inversión en estos de riego, en estos macrotúneles, no es tan grande. El macrotúnel también se puede, estos reservorios también se pueden usar para el refrescamiento en granja porcina, que es uno de los objetivos del reservorio que se va a construir en Atenas. Y vamos a aprovechar para que las condiciones de aseo y mantenimiento utilizando el agua de la lluvia. Aquí vuelvo a repetir que ese reservorio se puede ubicar en la parte alta de la finca. En este caso se puede perfectamente ubicar en la parte alta de la finca y por diferencia de altura regar las laderas o regar las partes planas aguas abajo. Entonces se pueden hacer sectores de riego y aumentar el área de aprovechable bastante, con bastante amplitud para aprovechar esta agua que se está recogiendo en esta parte alta de la finca. Aquí estaríamos recogiendo solamente el agua de lluvia que cae al reservorio. Podría ser que lo podamos alimentar con alguna quebrada o natural o etcétera, pero casi que solamente se podría aprovechar el agua que cae de la lluvia. Y si el reservorio se construye en una parte baja de la finca, ahí sí se pueden alimentar, además del agua de lluvia, se puede complementar con aguas de escorrentía, y entonces habría que adaptar el reservorio colocar alguna tubería para recoger el agua de escorrentía. Pero este, por ejemplo, es solamente está considerando el agua de lluvia. Si el agua se coloca en unas partes bajas de la finca, como dije al principio, tal vez uno de riego va a ser necesario colocar unas pequeñas bombitas. Como son áreas pequeñas, se puede hablar de bombas de medio hasta, podría ser hasta 2 caballos, dependiendo del área que se vaya a regar. Luego, hay otro sistema que se utiliza, que se ha utilizado, se instaló esto fue en Guatuso, en donde se hicieron macrotúneles. Este es un macrotúnel, en donde se aprovechó el agua que se recoge en las canoas. Aquí en los dos lados del macrotúnel se colocaron unas canoas de plástico y el agua se recoge en esta tubería y se deposita en este tanque de 1.100 litros. Y aquí hay un sistema de riego por goteo, no se aprecia, pero aquí así ya hay un sistema de riego por goteo de un macrotúnel, el cual funciona con el agua que cae se riega con el agua que cae del tanque. La altura del tanque al suelo es de 1.5 metros. Y esta diferencia de altura es suficiente para que el agua llegue al final del sur, al final del lateral. Son 20 metros de longitud. Entonces, con esta diferencia de altura, el agua llega por goteo, pero por gravedad. No hay necesidad de usar bomba. La única desventaja es que este tanque, cuando ya esté el macrotúnel operando o todo sembrado, puede durar 3-4 días. Más o menos un macrotúnel de esos consume de 200 a 300 litros por día. Entonces, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo y las condiciones del suelo, entonces puede durar de 3 a 4 días. Como es una zona lluviosa, es normal que llueva muy seguido, incluso en la época seca. Entonces ese tanque siempre se va a mantener, normalmente se va a mantener lleno, pero puede haber un periodo que no llueva durante una semana. Entonces hay una prevista para
alimentarlo con agua de la azada. Cada casa tiene una conexión a una azada. Entonces, con una tubería de media se conecta y se llena el tanque. En ese sentido, no hay problemas porque los consumos de agua son muy pequeños y no hay problemas de un uso, un uso no adecuado del agua de potable, porque los consumos son pequeños y ya es una negociación que existe con la SADA cuando se presentan ligeros problemas de escasez, pero no es muy común. Pero sí se tiene esa prevista. Aquí está lo mismo que presenté en la diapositiva anterior. Tenemos el tanque, las válvulas, un filtro. Esta es la tubería de distribución, que normalmente aquí se utilizan diámetros de 1 pulgada. Y aquí también tubería de distribución y aquí los laterales. Aquí en cada uno tiene un conector con llave y en donde se va a distribuir el agua. Es mejor tener conectores con llave porque puede ser que usted tenga diferentes, normalmente se tienen diferentes cultivos. Los agricultores ahí tienen, en un mismo macrotúnel tienen cebollino, tienen culantro, tienen chile, lechuga. Entonces cada uno se maneja en forma diferente en cuanto a los tiempos de riego. Los tiempos de riego es muy importante, no lo he comentado, aunque lo voy a comentar en la última charla. Son tiempos de riego que nos oscilan de 20 a 40 minutos. He visto en diferentes lugares en donde ya tienen riego por goteo, pero riegan durante 3 horas, entonces de nada les sirve el riego por goteo porque están haciendo un uso muy ineficiente del agua. Entonces ese es un aspecto muy importante y por eso es que las cantidad de agua que se requiere es poca, con la eficiencia muy alta. Y aquí perfectamente también se puede utilizar para fertirriego, colocando en este tanque la solución nutritiva. La solución nutritiva se calcula dependiendo de la cantidad de agua y el tipo de cultivo, y se estandariza, aunque si tiene diferentes cultivos, se estandariza y se aplica por fertirriego. El uso de tanquetas para recoger agua es muy común, que se utilizan en diferentes lugares con el agua proveniente de, en este caso, se recogen de las canoas también y van a dar a estos tanques grandes que se utilizan principalmente para aplicar soluciones nutritivas a la lechuga en este caso. Entonces se recoge el agua, es algo parecido al anterior, pero en este caso se recoge el agua, se pone la solución nutritiva y ahí por diferentes tuberías de conducción se distribuye a las diferentes eras. Este proyectito es en una localidad de Atenas. Se utiliza mucho en lechuga y hortalizas, cebollín, culantro, etc. Se utilizan mucho estañones en una localidad también de Atenas. Directamente de la canoa se recoge agua en estañones. En este caso se utilizan para lavar sacos que se utilizan para fertilizantes o para tierra mejorada. Entonces se recoge el agua de lluvia y se lavan los sacos. O sea, son diferentes formas de aprovechamiento del agua de lluvia. También tenemos en cafetales, en esa misma zona, vimos un agricultor que colocó latas de plástico con una que se recoge en el agua y la conduce a una canoa que está aquí en la parte baja. Y ahí colocó una salida de agua que va directo a la tanqueta. Entonces, cuando llueve, el agua se recoge en esta canoa y se vierte acá en esta tanqueta. De la tanqueta tiene una tubería que va a diferentes sectores de la finca
y la utiliza para la fumigación de los cafetales. Entonces, este agricultor está dando buen uso de del agua de lluvia para la distribución en las diferentes aplicaciones de agroquímicos que tengan que hacer en el cafetal. Este es otro, es un micro reservorio de 2x1x2 que se utiliza en algunos agricultores en una forma bastante empírica. Lo rellena con un plástico negro. En la parte superior coloca un sarán y a la salida le pone un tubo con un filtro hechizo. Y la salida, esta salida la conecta a un tubo, le pone una llavecita y cuando necesita aplicar algún agroquímico, entonces simplemente abre la llave y llena la bomba y ya no tiene que estar bajando hasta donde llegaba el agua que utilizaba normalmente para la aplicación de agroquímicos, sino que está aprovechando el agua de lluvia que ese reservorio lo construyó en la parte más alta de la finca. También este es un sistema que tiene el MAC en la zona de Atenas. Tiene varios en donde colocan estas tanquetas que son de 1000 litros. En este caso lo que recogen es el agua de esta. Aquí lo que existe es una granjita de codornices. Entonces recoge el agua del techo, la conduce a este tubo y llena la tanqueta. Esta tanqueta está conectada, por aquí sale el agua, está conectada a un área que queda más abajo de la finca en donde hacen fertilizante, abono a partir de los excretas de las codornices, la codornaza, y también va a utilizarla para el abastecimiento del agua, de la necesidad de agua de las codornices. Entonces, esta es otra forma de aprovechar el agua de lluvia. Entonces son diferentes alternativas que tenemos para el aprovechamiento del agua de lluvia. Bueno, y al final, esta es la parte final. Este es un reservorio que se construyó en la zona de Cartago, por la parte de Tierra Blanca. Está construido una parte alta de una finca. Es un reservorio ya grande. Ya aquí, con el agua que se recoge, ya se cubre bastante área de agricultores. Se hacen los estudios necesarios para ver la cantidad de agua que se puede recoger y la cantidad de área que se puede aprovechar. Y con las características adecuadas para sacar el agua, para derivar el agua de aprovechamiento, para sacar el agua de drenaje que podría presentarse. Si llueve mucho, se llena demasiado. Y entonces tiene que tener tuberías de drenaje en algún sector, por aquí no las veo, pero tiene que tener tuberías de drenaje cuando previendo una lluvia muy intensa. Bueno, una forma así muy rápida y con improvisaciones en cuanto a lo que estaba diciendo, pero la segunda charla ya vamos a tener una mayor información sobre todas las consideraciones que se deben tener para ya construir un reservorio de este tipo. Bueno, no tan grande, sino un reservorio, como les había contado, de 500 metros cúbicos. ¿Y cuáles son los pasos a seguir y las consideraciones que hay que tomar para cada paso? Y la última ya sería la gestión, el aprovechamiento del agua que vamos a tener de ese reservorio. Bueno, muchas gracias. Aquí termino y cualquier duda, con mucho gusto, ahí estaremos a la orden. Muchas gracias, don Juan Carlos, por la charla tan interesante y tan completa. Voy a pasar a darle la palabra a Santiago Arrieta de Cooperación. Él nos va a mostrar un video, nos va a hacer una breve presentación. Y sí les pido que si pueden ir anotando sus preguntas, consultas en el chat, porque luego pues viene esa sesión. Adelante, Santiago.
Muchísimas gracias, Katy, y también a don Juan Carlos por la exposición. Hoy quería compartirles un poco sobre las opciones de financiamiento que tiene Funde Cooperación. Así que, sin más preámbulo, voy a proyectarles un video. Nada más necesito que don Juan Carlos deje de compartir la pantalla. Eso es todo. Sí, un segundo. Listo. Ahora sí estamos listos. Agricultura Proclima es un producto de crédito de Funde Cooperación que forma parte del programa Crédito a su Medida. Está dirigido a personas productoras, agricultoras de todo el país, con actividades individuales o asociadas en micro y pequeñas empresas que requieran financiamiento para la apertura, mejora y especialización de su finca agrícola, así como que les permitan mejorar los rendimientos y solventar las condiciones climáticas. Las medidas que se pueden financiar son abonos orgánicos, agricultura de conservación, banco de semillas, barreras rompevientos, deshidratadores solares, invernaderos, reservorios de agua, riego eficiente, sistema silvoagrícola, terrazas agrícolas, zanjas bordo, semillas mejoradas y entre otras más. Los créditos van desde los 500 mil colones hasta los 15 millones de colones. Este crédito acepta garantía prendaria, hipotecaria, fiduciaria, aval del FIDEIMAS y aval del programa Adaptados. El plazo dependerá del tipo de la inversión y la capacidad de pago de cada cliente, siendo el máximo de plazo 60 meses. Agricultura Proclima es sin duda una excelente alternativa para todas las personas productores y productoras de toda Costa Rica. Es para nosotros un honor trabajar con todas estas iniciativas que tienen que ver con adaptación al cambio climático para mejorar sus fincas. Les invitamos a conocer mucho más de esta iniciativa en nuestra página web www.fundecooperacion.org y en nuestras redes sociales como Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Ok, bueno, ese era más o menos el video. La idea es mostrarles un poco lo que hacemos en Funde Cooperación, cuál es nuestro rol también dentro de este proyecto. Entonces, bueno, voy a poner esto en modo presentación. Y ahora sí, iniciamos. Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible es una organización no gubernamental que tiene 25 años de existir. Trabaja con dos grandes áreas. Una de estas es el área de proyectos en la que estamos involucrados y parte de esto es este proyecto de creación de capacidades en pequeños productores del sector agropecuario y estas charlas, ¿verdad? Que nos ayudan a comprender un poco más sobre las tecnologías para la adaptación y una producción más sostenible. Pero aparte del programa o los proyectos de cooperación internacional que manejamos, tenemos el programa de crédito, que lo que busca es replicar todo lo que se hace a través de estos proyectos para caminar un poco más hacia la meta de sostenibilidad que tenemos a nivel país. Siempre tratamos de que estos proyectos tengan una viabilidad financiera y una viabilidad ambiental. Tenemos proyectos de cooperación internacional y también proyectos de clientes de crédito ya de Funde Cooperación a lo largo de todo el país. Entonces, tenemos presencia, ¿verdad? No hay excepción, no hay preferencia de zonas. A través del programa Adaptados, quien ha financiado pues, la implementación de estos proyectos y de este proyecto, también hemos tratado de reducir la vulnerabilidad de sectores críticos del país, en este caso el sector agropecuario, que necesita caminar hacia la sostenibilidad y una mayor eficiencia en la producción debido a la escasez de recursos también. Pensando un poco en lo que hemos visto hoy, que es el manejo eficiente del recurso hídrico y cómo podemos hacer para aprovecharlo al máximo. Parte de estos proyectos del programa Adaptados, bueno, hemos trabajado con varias instituciones,
Como hoy estamos viendo, el INTA es una de ellas y ha sido un gran aliado para la implementación de tecnologías de adaptación al cambio climático. Y también hemos trabajado con otras instituciones como las que se ven ahorita en la presentación, enfocado en distintas áreas del sector agropecuario, y hemos podido impactar a más de 500 fincas. Ese número sigue creciendo y seguirá creciendo constantemente. Ahora, con respecto al programa de crédito, tenemos varios productos especializados según los requerimientos de cada persona. Como vimos en el video, tratamos de financiar todas las medidas de adaptación al cambio climático, y para eso tenemos dos productos especializados que se llaman los productos ProClima. La idea es hacerlos el producto de crédito a la medida de cada persona. Entonces, las condiciones se van definiendo un poco sobre la marcha, sobre el análisis y el acompañamiento que da Funde Cooperación, a diferencia de tal vez otras instituciones financieras, a las personas que están interesadas en adquirir un financiamiento con Funde Cooperación. Entonces, para ir pensando un poco en qué condiciones maneja la fundación, con respecto al crédito, tenemos un monto mínimo de inversión de 500 mil colones hasta los 75 millones de colones como monto máximo, y un plazo máximo de 120 meses, es decir, 10 años. Esto varía según la inversión que se quiera realizar, y tenemos periodos de pago diferenciados dependiendo de la actividad productiva. Por eso es que se da un acompañamiento, ¿verdad?, para analizar cuándo y en qué momento se dan los ingresos reales de esa actividad, y no exigir un pago de una cuota mensual, ¿verdad? Que muchas veces la actividad productiva en el sector agro no se da de esa manera, ¿verdad? La actividad, sino que es contra cosecha, contra venta de animales, contra entrega de leche. Entonces, eso es importante para nosotros y que lo tengan en cuenta las personas que estén interesadas, ¿verdad? Se manejan una tasa de interés del 10 al 18%, que en números o en dinero, eso sería una cuota aproximada de 22 mil, 23 mil colones por millón que se solicite. Hay casos en los que la cuota bajaría hasta los 18 millones, y eso es para el caso de el aval fideímas. Ese aval fideímas es un beneficio que se da, ¿verdad?, a las personas en condición de vulnerabilidad o pobreza que no tengan que poner en garantía y requieran apoyo para implementar su emprendimiento o su actividad productiva. Entonces es una mano para el desarrollo sostenible realmente la que brinda Funde Cooperación. Al igual tenemos varias opciones, mayor flexibilidad de garantía. Consideramos lo que son animales para tomar en garantía en conjunto con equipos de riego, equipos de bombeo, ¿verdad?, que se necesiten en la finca, equipos de ordeño. Todo esto se puede contemplar para también brindar una opción diferente y no solamente pedir las garantías comunes y corrientes, sino que tratar de disminuir esa barrera que existe a la hora de solicitar un financiamiento. Y financiamos, como les digo, todo lo que se promueve a través de estos proyectos, ya sean tecnologías de adaptación al cambio climático o capital de trabajo para las fincas, de compra de activos, adquisición de infraestructura, compra de maquinaria o de equipo necesario para el desarrollo de la actividad. Un poco la ruta de aplicación en caso de que una persona esté interesada. Ahorita en este momento estamos aquí en el paso número 2, en donde yo sería la persona contacto de la fundación, y a partir de eso hay que presentar unos requisitos. No son nada del otro mundo, es solamente completar una solicitud, enviar la cédula de identidad por ambos lados y solicitar el certificado de información crediticia de la SUGEF en cualquier entidad bancaria. Luego se define qué garantía se va a utilizar, y a partir de eso se hace un análisis de crédito en donde se decide si se asigna el caso o se rechaza la solicitud. Entonces, es un proceso bastante sencillo y no requiere de mucho trámite ni mucho tiempo. Hay muchísima más información disponible. Tenemos una página de YouTube en donde constantemente estamos subiendo videos y hay toda una explicación del proceso de solicitud de crédito. Si ustedes
llegaran a estar interesados, voy a dejar mi contacto al final de esta pequeña presentación para que puedan escribirme y preguntarme dónde encontrar esos videos o cualquier otra consulta que tengan con respecto al programa de crédito. No solamente damos opciones de crédito, sino que tratamos de trabajar en el fortalecimiento de capacidades del sector. Para nosotros es realmente importante la implementación de tecnologías de adaptación al cambio climático y también que la gente esté consciente de la importancia de estas, ¿verdad? Por eso es que se apoyan todas estas iniciativas y todos los procesos de fortalecimiento de capacidades como en el que estamos hoy presentes para caminar hacia esa sostenibilidad, ¿verdad? Este sería mi contacto. De igual manera, se los voy a poner en el chat de esta reunión de Zoom para que lo puedan guardar. Y con cualquier consulta que ustedes tengan, estamos en la mayor disposición de atenderlos y apoyarlos en el proceso. Entonces, esa sería mi intervención. Le devuelvo la palabra a la ingeniera Katy Lines para que continuemos con la agenda de la actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. A continuación vamos a pasar al periodo de preguntas. Tenemos la primera pregunta para don Juan Carlos y es de Laura Ramírez. En riego por aspersión, ¿qué elementos deben considerarse para no producir procesos de erosión? Adelante, don Juan Carlos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar en campo la velocidad de infiltración del suelo. Sabemos que todos los suelos, por su textura, tienen diferentes comportamientos en cuanto a la velocidad de infiltración. Entonces, ya conociendo ese dato, que se realiza por medio de unos cilindros infiltrómetros, que eso lo tengo contemplado en la última charla, por medio de unos cilindros infiltrómetros se toma la velocidad de infiltración. Entonces, la velocidad de infiltración determinada tiene que ser menor que la intensidad de la precipitación del sistema de riego debe ser menor que la velocidad de infiltración, porque si es mayor, entonces rápidamente se satura el suelo y el agua empieza a escurrir y entonces se producen procesos de erosión. Entonces tenemos que considerar eso porque muchas veces, normalmente, los datos de velocidad de infiltración se toman de tablas, en donde, digamos, tenemos una tabla en donde tenemos 5 texturas y para cada textura tenemos un dato de velocidad de infiltración y eso no es muy real. Sabemos que el triángulo textural tiene como 16 o 17 tipos de textura. Entonces, si nos basamos en 5 datos de una tabla, a nivel, cuando ya se está manejando el sistema de riego, nos damos cuenta que se está produciendo erosión, se está produciendo escorrentía. Entonces, cuando usted ve que un sistema de riego por aspersión hay mucho arrastre, mucho agua que se está corriendo sobre el suelo, significa que la intensidad de la lluvia, de la precipitación del sistema, es mayor que la velocidad de infiltración. Entonces, debe ser menor. Ese es un dato importantísimo que hay que tomar en consideración cuando se hace un diseñito de riego por aspersión. Porque de lo contrario, sí sucedería eso que dice usted, que va a haber problemas de erosión. Muchas gracias, don Juan Carlos. Tenemos otra pregunta de Guillermo Araya. Dice, con respecto al venturi, ¿cuál es la cantidad mínima que se requiere para que succione el fertilizante? Bueno, cuando dice cantidad mínima, se refiere, me imagino, al caudal del sistema. Guillermo, si nos puedes aclarar. Sí, señor, la cantidad de agua por hora a aplicar o algo así. Ajá, cada venturi o los venturis vienen, se construyen desde media pulgada
hasta 2 pulgadas. Dependiendo de ese diámetro de la obturación que tienen, así va a ser la capacidad de absorción. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que la cantidad de agua que utilizamos en el sistema de riego, ya a nivel del campo, sea suficiente para que la absorción se produzca. Porque hay un mínimo, puede ser que, o sea, cada caso, cada diámetro tiene su condición. Si la capacidad del sistema, o sea, el agua que tenemos, que estamos usando en el, digamos, en el macrotúnel, es muy baja, entonces no hay succión. Ese es un factor que hay que tomar en cuenta. Hay unas tablitas que no las tengo a mano, pero sí lo voy a considerar para la tercera charla, incluir una tablita en donde para cada diámetro tenemos un caudal mínimo que es de el de absorción, el de absorción que debe ser utilizarse o que se va a producir en función del caudal que estamos usando en el sistema de riego. No sé si me expliqué, Memo, pero el sí. En resumen es que la cantidad de agua que estamos manejando en el macrotúnel debe ser suficiente para que se produzca la absorción, la succión de la solución. Y entonces le voy a considerar esa tablita y lo podemos ampliar en esa tercera charla para que quede más clarito allí con una tablita que no, para esta charla no lo tenía preparado. Pero sí, sí se puede hacer eso. Sí hay un mínimo. ¿Está bien? Sí, Juan Carlos, gracias. Con mucho gusto. Don Juan Carlos, una tercera pregunta de Santiago Arrieta de Fundecooperación. ¿Qué aspectos se deben considerar para determinar el tipo de sistema ideal para una finca ganadera en la región Chorotega que requiera mantener la disponibilidad de pastos para el ganado? ¿Y cuáles son los aspectos a considerar para una finca que trabaje producción de hortalizas a pequeña escala? Repita la pregunta porque es muy grande, larga. Si quiere, vamos, está como en dos partes. Voy a leerle la primera. ¿Qué aspectos se deben considerar para determinar el tipo de sistema ideal para una finca ganadera en la región Chorotega que requiera mantener la disponibilidad de pastos para el ganado? ¿Qué condiciones? Repita de nuevo, disculpe. ¿Qué aspectos se deben considerar para determinar el tipo de sistema de riego ideal para una finca ganadera en la región Chorotega que requiera mantener la disponibilidad de pastos para el ganado? Sí, se refiere a qué aspectos a considerar en el sistema de riego ideal. Es que no le he entendido la parte del sistema de riego ideal. Sí, para pastos. Bueno, para pastos, el que se ha usado en Guanacaste, el sistema que se ha usado en Guanacaste es un sistema que se llama desbordamiento. Consiste en, eso sería para pastos de piso, consiste en que se construye un canal de riego siguiendo las curvas de nivel cada cierta distancia. Entonces van a quedar, es algo parecido a las melgas sin contorno, van a quedar sectores cubiertos por canales de desbordamiento. Entonces se llena el canal de terciario, se desborda el agua, se distribuye el agua por todo ese sector de pastos, luego esa agua se recoge y se vuelve a pasar a otro canal de desbordamiento y así va sucesivamente regando los diferentes tramos de la finca. Ese es un sistema de desbordamiento que se puede manejar considerando un sistema de rotación, tratando de adaptar el sistema, la rotación o los potreros en función de los canales de desbordamiento, porque el canal de desbordamiento va a seguir una curva de nivel. Eso en cuanto a pasto de piso. Si fuera pasto de corte, ahí se utiliza más que todo un sistemita de riego por aspersión, en donde vamos a tener
se determina para el tamaño del hato, el área que voy a sembrar de pasto de corte, digamos que sea media hectárea, entonces se hace una estimación de la cantidad de aspersores que se deben utilizar y se aplica el sistema de riego normal, digamos, digo normal en cuanto como cultivo que es el pasto. Cada cierto tiempo se va, digamos, un intervalo de riego de, por decir algo, de 10 días. Entonces se mantiene ese intervalo de riego. Cuando ya está de corta, se realiza la labor de corta y se sigue regando. Y cuando esté otra vez de corta, se sigue regando. Se empieza a hacer una especie de cosecha conforme el pasto vaya creciendo. Entonces, esos dos sistemas son los que yo conozco y que digamos ambos se pueden recomendar. El que es un poquito más difícil de manejar a nivel de pasto de piso es el desbordamiento en pasto de piso, porque ahí requiere una cantidad de agua suficiente para hacer el desbordamiento y tratar de que la separación entre las áreas de desbordamiento más o menos coincidan con el tipo de rotación de potreros. Pero en la zona de Guanacaste normalmente es muy poca la actividad ganadera que tiene ese tipo de rotación. Entonces, más que todo ahí lo que se maneja es pasto de corta para la época seca. Entonces yo pienso que el sistema de riego por aspersión es el que se adapta mejor, ya sea tomando agua de una quebradita o de un pozo, y normalmente son áreas pequeñas las áreas de pasto de corta. Habría que determinarlo en función de la cantidad de cabezas de ganado y el área que se tiene disponible para eso. Pero yo pienso que el sistema de riego por aspersión es una buena alternativa. ¿Está bien así? Gracias, don Juan Carlos. Le leo la parte B de la pregunta. ¿Y cuáles son los aspectos a considerar para una finca que trabaje producción de hortalizas a pequeña escala? Los aspectos a considerar para una pequeña finca que trabaje producción de hortalizas a pequeña escala. A pequeña escala. Bueno, ahí lo que tenemos que considerar para una finca pequeña que sea orientada hacia la parte hortícola, me parece que debemos ubicar la fuente de agua. O sea, yo estoy pensando en que debemos regar. Entonces, lo primero que hay que ubicar es la fuente de agua. Entonces, la fuente de agua, como en algún momento lo dije, puede ser un pozo, una quebrada o un pequeño reservorio. Los pequeños reservorios que les dije que son de menos de 500 metros cúbicos, se pueden utilizar para áreas pequeñitas que oscilan desde 700 hasta 1000 metros cuadrados en algunos casos, que sí se hace un buen manejo del agua. Y los factores a considerar ahí son, bueno, como les digo, la fuente de agua, el área que se va a regar, la distancia que hay que recorrer para desde la fuente de agua al área que se va a aprovechar para que la conducción no sea un elemento limitante, la conducción del agua, porque habría que pensar en tubería, olvidarnos de, bueno, podría ser si es muy, depende de la distancia, se puede usar cunetitas para que no tengamos pérdidas por infiltración, pero lo más común es usar tubería o poliductos o mangueras de poliducto y ver la altura que está con respecto a la fuente de agua. Si de la fuente de agua al área de producción hay una diferencia de altura que si fuera como de por lo menos 10 metros, entonces podemos utilizar riego por goteo con solamente aprovechando la diferencia de altura. Si no fuera así, si fuera al nivel, entonces hay que pensar en una bombita, que normalmente en esas áreas pequeñas
Normalmente las bombas oscilan entre medio caballo, un caballo, lo más 2 caballos de potencia. Son bombas relativamente baratas, pueden andar entre 100, 200 mil colones. Y me parece que solamente, esos son los aspectos más importantes, la fuente de agua, la distancia al área de aprovechamiento, para hacer una estimación de la cantidad de tubería y de cinta o de manguera de polietileno y de los filtros y todo lo que conlleva ya la parte de riego. Me parece que eso es lo más importante a considerar en esas pequeñas finquitas de agricultura, de hortalizas, y podría pensar que también es importante considerar ese tipo de construcciones de macrotúneles. Son estructuras relativamente baratas, como les decía, un macrotúnel de 6 por 20 puede oscilar entre 1 millón, 1.300.000 colones, y es una estructura que va a durar 10, 15, 20 años, y con la diferencia de que usted va a tener ahí un mejor control de plagas, un mejor control de la humedad, un mejor control del riego, y va a manejar mejor el cultivo, y entonces va a tener una serie de ventajas, aunque a cielo abierto también usted puede hacerlo perfectamente, muchos agricultores lo hacen. No sé si eso contesta su pregunta. Gracias, don Juan Carlos. Tenemos una pregunta de Gil de Diego. Buenos días, ¿qué condiciones físicas debe tener el terreno para realizar un reservorio natural? Si podría darnos los requisitos de los mismos. Bueno, para hacer un reservorio natural, lo principal que tenemos que determinar en campo es la textura. Debemos asegurarnos de que no sea un suelo o una base muy arenosa, incluso francoarenosa, no debe ser, porque entonces vamos a tener problemas de infiltración muy altos. Se puede considerar entonces tal vez una, si fuera así en forma natural, tal vez una, buscar alguna forma de hacer una pequeña compactación para disminuir la infiltración. Si fuera natural, o sea, no hay, al decir natural significa que no hay que hacer excavación. Entonces, buscar un sector de la finca que esté rodeado de pequeñas, ¿cómo se puede llamar? De pequeñas ondulaciones, y que tenga, que se pueda hacer una especie de represita en la parte en la confluencia, digamos. Digamos que tenga usted una condición en donde tenga dos lomitas pequeñas y que tenga una salida. En esa salida se construye un pequeño murito que va a ser como un murito de contención para llenar el pequeño embalsito. Esas condiciones en campo a veces son muy difíciles, pero sí se pueden encontrar dependiendo del tipo de finca, de la finca que tengan. Pero en algunos casos se pueden encontrar y hacer un reservorio natural sin necesidad de hacer excavación ni nada por el estilo. Simplemente habría que pensar en un área específica, que pequeñita, y habría que pensar, eso sí, en una pequeña represita, o que puede ser de gaviones, o bueno, ahí será del tipo de represita que sirva, que lo que tenga que hacer es retener o embalsar esa agua que está aguas arriba. Y ese tipo de embalse natural tiene la ventaja de que va a recoger todas las aguas de escorrentía que vengan de las laderas. Entonces es una buena opción que se puede presentar en algunas fincas para no hacer inversiones en excavación, que digamos un embalse, un reservorio de unos 500 metros cúbicos, el costo puede andar por los 4 millones de colones si se considera una membrana geopermeable, impermeable, una geomembrana impermeable. Solamente la excavación puede rondar los 600 mil colones, 700 mil colones,
Pero si es natural, como repito, la única inversioncita sería esa represita que va a retener las aguas arriba y las aguas de escorrentía, y dependiendo del tamaño, a buscar partes de esa área que no vayan a tener escapes de agua. Eso, y es muy importante el tipo de suelo, porque puede ser que reúna las condiciones de topografía adecuadas. Pero si es un suelo muy, muy arenoso, es una condición francoarenosa, entonces usted va a recoger agua y se va a infiltrar fácilmente. Entonces también habría que pensar tal vez en una cobertura natural, un pasto de piso muy, muy denso, etcétera. Buscar alguna alternativa de ese tipo que, para no tener que poner una geomembrana. Muchas gracias, don Juan Carlos. Aquí tenemos la última pregunta. ¿Cuáles son las principales limitaciones a la hora de implementar un proyecto para el manejo del recurso hídrico? Por ejemplo, el establecimiento de un reservorio de agua excavado. Esta pregunta es de Santiago Arrieta, de Fundación Cooperación. Las limitaciones para... A la hora de implementar un proyecto para el manejo del recurso hídrico. Por ejemplo, el establecimiento de un reservorio de agua excavado. Sí, bueno, la limitación principal es esa que le estaba diciendo de la excavación. La excavación no deja de ser una inversión relativamente alta. Digamos, repito, para un reservorio de 500 metros cúbicos anda entre 600 mil colones más o menos. Hay gente que cobra hasta 1.5 millones. Esa es la principal limitante. Y si es excavado, se puede aprovechar de una vez para hacer la inversión completa, que es colocar una geomembrana. Porque aunque las condiciones de suelo sean, la textura sea adecuada, siempre va a haber pérdidas por infiltración. Recordemos que el suelo es una condición. Cuando usted excava, el suelo presenta los primeros, están las diferentes horizontes, y ya luego empieza el subsuelo, en donde pueden aparecer piedras, raíces, etcétera. Entonces hace que la condición del subsuelo no sea la adecuada para retener el agua. Entonces, a pesar de que arriba en la textura, la profundidad del suelo sea arcillosa, pero el subsuelo no es el adecuado, entonces van a haber siempre problemas de infiltración y de percolación. Entonces, si se piensa en una excavación, yo pienso que casi que de fijo pensar en una geomembrana. Y una geomembrana ya ahí sí es un monto alto. Podrán dar entre 3, 4 millones de colones para ese tipo de reservorio. Pero sin embargo, esa membrana, una membrana geoimpermeable, le puede durar 20 años. Entonces usted va a tener un reservorio durante todo ese tiempo con pérdidas mínimas nulas de infiltración. Las únicas pérdidas que se presentarían ahí serían las de evaporación. Y entonces no es nada despreciable la inversión inicial, pero con el tiempo se puede recuperar perfectamente, dándole un buen uso a ese aprovechamiento. Esa agua perfectamente le puede producir suficiente para un área de, digamos, perdón, ese reservorio le puede producir recoger suficiente agua para un reservorio de, para un área de cultivo de unos 700 a 1000 metros cuadrados. Sí, se hacen reservorios más grandes, obviamente, recogen más agua, más agricultores o más área beneficiada, mayor inversión, pero habría que hacer un análisis de rentabilidad para ver eso. Pero desde el punto de vista de aprovechamiento, sí se pueden justificar esos reservorios grandes. Pero la principal limitante, digamos, en ese caso, sería la excavación, que es un monto relativamente alto, y después de una vez poner la geomembrana.
Por lo demás, todos son ventajas. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta, ahora sí, esta es la última. Aunque sea un embalse natural, ¿requiere hacer el trámite antes de TENA? Bueno, hasta donde sé, es muy buena la pregunta, hasta donde sé, cuando se recogen aguas superficiales, siempre se debe hacer una solicitud al Departamento de Aguas. No estoy seguro a CETENA. Yo creo que a CETENA solamente es cuando usted tiene que hacer un movimiento de tierras significativo. Pero como son aguas superficiales, ahora todo lo que es manejo de aguas superficiales debe tener un visto bueno del Departamento de Aguas. De CETENA yo creo que no. Pero sí, es una buena pregunta, la voy a anotar para averiguarla ya oficialmente con CETENA. Pero yo creo que no. Pero es para el MINAE, para el Departamento de Agua, sí. Porque el Departamento de Agua sí necesitan cualquier flujo de agua, que aunque sea descorrentía, necesitan una especie de concesión. Muchas gracias, don Juan Carlos, por atender y evacuar todas las dudas y consultas de los participantes. Procedo ahorita a darle la palabra a Laura Ramírez, que ella nos va a hacer el cierre de la actividad y la invitación a la próxima charla que tenemos la próxima semana. Adelante, Laura. Gracias. Katy, no sé si va a tomar la foto ahora. Si gusta, la tomamos de una vez. Nada más me da un segundito aquí. Antes de que haga el cierre. Si gustan acompañarnos con sus cámaras para hacer la ahora foto. Ahora no, porque hay que peinarse. Le damos un minuto para que se peine. Yo no tengo mucho. Con esas caritas, con esas caritas, dice. Nos avisa, Katy. Problema es que no se pueden hacer retoques. Así con barba, no importa. Así ¿Alguno es. ¿Cómo le va? Es que me está aquí fallando el mouse. Juan Carlos. Y bueno, voy a aprovechar mucho de lo que se está haciendo, digamos, en CADETI, que es la Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras, y muchos de los proyectos que se financian en el campo tienen que ver con el uso del agua. Todo esto que hablaste de cosecha de agua, ¿verdad? Siembra de agua también, son proyectos que se están financiando ahí por parte de CADETI en con la gente de la cuenca del río Jesús María y prontamente con la gente de la cuenca del río Barranca también se va a hacer. Entonces, muy importante todo eso que hablaste vos, definitivamente es de suma importancia para las personas, para lo que es el manejo de las aguas, mejorar el manejo de las aguas en las fincas. Buenísimo, muy bueno. Está bien, bueno, mucho gusto. Con esto vamos cerrando la charla del día de hoy. Muchísimas gracias, Juan Carlos. En realidad, uno nunca acaba de aprender. Creo que ha sido muy rico en conocimiento todo lo que ha compartido el día de en esta mañana. Para el VAR también, dentro de este proyecto, vamos a tener, y con el mismo Juan Carlos, además de otras tres charlas, dos más que se complementan con esta, que está abierto, puedes invitar a más personas de la cuenca, inclusive Jesús María, y vamos a hacer otras alternativas de cosecha de agua, además de un reservorio con geomembrana en la zona de Atenas, Sarcero y Barba. Entonces, abierto para también productores de la zona de Jesús María si quieren venir a hacer ese intercambio. Esperamos claro. Que la pandemia nos deje en algún momento hacer algo presencial también. Claro. Muchísimas gracias entonces a todos. Creo que ha sido muy rico este intercambio y los esperamos, Dios mediante, la próxima semana para continuar con este ciclo de charlas en gestión del recurso hídrico, tema sumamente relevante en agricultura. Muchas gracias a todos, que pasen buenas tardes. Adiós. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, hasta luego.